Muy buenos días. Hola. Aquí tengo una invitada, una española. ¿Qué más, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Pablo? Muy bien, muy bien, muy bien, Andrea. El día de hoy te he invitado porque quiero hacer un trabajo de tonificación. Quiero tonificar un poquito las piernas, aunque el glúteo, digamos, que nos cancela el canal. El glúteo, y vamos a tonificar, aunque aparte con este músculo aquí, el músculo de la diosa, el tríceps de las mujeres, me dice, inclusive mi hermana me dice, Pablo, haz un video porque este músculo se me está moviendo, ¿eh? Vamos a hacer este ejercicio, que lo pueden hacer en casa, muy tranquilo, ya. Es de tonificación. Bueno, espero que tú lo hagas todo, porque dura poco, y es corto, y es fácil de hacer. Y qué mejor que Andrea, que nos va a demostrar cómo va a quedar su brazo y sus piernas. Vamos a ver. ¿Cierto que sí, Andrea? Bueno, Andrea, vamos a iniciar a tope. Vamos a movernos acá atrás, vamos a hacer un poquito de movilidad articular, movernos, pues sí, para indisponemos nuestros cuerpos a que reciban el estímulo. Una gran bailarina española. Ole, 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 ole. Muy bien, muy bien. Adelante, atrás, adelante, atrás. Perfecto, vamos a cruzar un pie, vamos a bajar lentamente. Cambio, respiro profundo. Nuevamente. Muy bien. Hasta los brazos, ¿no? Atrás, hacia adelante. Una linda jornada, ¿no? Sí, extraño que hace sol en Milán. Extraño que hace sol, pero bueno. Lo hemos traído a nosotros. Sí. Aunque el sol eres tú, muy bien, perfecto. Es que vamos a iniciar, vamos a hacer un calentamiento, un pícolo calentamiento. Vamos a hacer 30 saltos del payaso. Tú me mira, así, lentamente. 30, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien. 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto, ya vamos. Ahora centramos un poquito de... Se sube la temperatura. Oiga, te voy a quitar la ropa aquí, no me van a llamar toda la gente. No me voy a censurar el canal. Ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio. Vamos hacia adelante. Vamos a abrir los pies más anchos que los hombros. Nuestro ejercicio con tonificación. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Mírenme, aquí yo hablo italiano, español. ¿Sí? Estamos con la española, se debe hablar puro español. Mira, Andrea. Vamos a bajar lentamente. Que la rodilla no pase la punta del pie. Ok, así. Vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más espacio. 9, 10. Me quedo. 1, 2, 3. Perfecto. Oiga, el viento. Hay un viento aquí que... Muy bien. Respiro profundo. La botella. Perfecto. Nuevamente. Abro grande. Voy a bajar y me quedo. Bajo. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Salgo. ¿Cómo te sientes? No es duro. Si es duro, me dice Pablo, está muy duro. ¡Pah! Cambiamos. Muy bien. Mueve un poquito los pies. Respiro profundo. Última vez. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Me quedo. 1, 2, 3, perfecto, ya este ejercicio, fuera.
Siente, ¿no? Siente un poquito la, ya, el tono, ¿no? Muy bien. Ahora, tú reposas, antes nosotros reposamos. Vamos a sentar, vamos a hacer la colchonetica. Estamos tranquilos. Perfecto, ahora mira. Una pierna en esta posición, la otra siempre estirada. La pierna que está estirada utiliza siempre el mismo brazo. Postura, pecho adelante, mire, como un caballo romano. Mano contraria, va a tocar el pie contrario. Siempre la pierna directa, directa, derecha, derecha, así. Uno, dos, tres, sin tocar a tierra. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Se siente, ¿no? Esto duele. Duele, duele, duele un poquito, ¿no? Duele. No, esto es fácil, Andrea, no creas, no pensar que estoy masacrando a alguno, porque cierto, si hago algo difícil, la gente dice, no, Pablo, está difícil, pero estás aquí especial porque yo sé que tú, estos ejercicios te hacen bien. Nuevamente, va, nuevamente, la misma pierna. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, perfecto. Eso lo hicimos, ya lo hicimos parte de esto dos veces. La tercera, vamos a poner un poquito de dificultad. Las personas que quieren algo más difícil, arriba, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, ¿no? Vamos a ver. Un pequeño descanso, vamos a cambiar. Cambiamos y cambiamos de pierna, ¿no? ¿Cómo te sientes, Andrea? ¿Cómo te sientes? Dime algo, dime algo. Pablo, me están matando, está muy duro esto. Cambio. Pie contrario, mano contraria. Se va. Bien, bien. Uno, dos, tres, cuatro. Defiende toda la pierna, ¿no? El vasto se siente, ¿no? Tenemos que hacer otro video más adelante para quemar todos esos gorditos que nos salen aquí abajo en la parte de la cintura. Las asitas. Sí, eso no hace bien, no hace bien. Da un poquito fastidio, ¿no? Cuando vamos a la playa. ¿Pero lo dices por algo? ¿Me has visto que yo tengo? No, yo digo en general, porque aunque yo tengo mi hermana me dice, Pablo, yo no hago ejercicio para esta parte aquí que no puedo rebajar. Y digo, hermanita, pero... Sí, eso está difícil para quitar. Come bien, haz un poquito de ejercicio. Tanto delante como adelante. Perfecto. Vamos a ver, nuevamente, el segundo. Ese día me llama. El segundo. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Por último, estamos reposando, vamos a hacer el último que hemos hecho ya, con un poquito más de resistencia. Oiga, la española aquí va, ahora nos va a hacer una clase de baile. El latino también. Latino. ¿Te gusta la salsa o no? Claro. ¿Claro que sí o claro que no? La salsa con el arroz. Bachata, merengue, reggaetón. Muy bien. Bueno, el último. Salgo. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lento. Siete, ocho, nueve. Último, es 10. Estos ejercicios los pueden hacer en casa 3 veces por semana. Aunque le pueden subir la repetición. Nosotros hacemos 10, pero si tú estás más fuerte, puedes hacer 15, 20. Para empezar, vamos a empezar siempre de menos a más. Okay. Nuestro próximo ejercicio, mira. Vamos a doblar un poquito la colchoneta para que no te duela un poquito la rodilla. Muy bien. Se le encanta a las mujeres. Postura, vale. Posición. Eso es. Laboro, con un pie. Pies directo, siempre derecho, vamos a derecho. 1, 2, 3, comprime tu abdomen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí me quedo firme,
firme. Uno, dos y tres. Mírame a ver si estoy bien. Te voy a mirar, claro que te voy a mirar, te voy a corregir. Porque la espalda tiene que estar recta. Recta, recta, vamos. Vamos a hacer el segundo. Cambio de pierna. Eso es, muy bien. Uno, dos, perfecto. Tres, cuatro, mira enfrente. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, en diez. Me quedo. Bájalo un poquito más, bájalo más. Muy bien, bájalo ahí, muy bien. Uno, dos y tres, perfecto. Vamos a repetirlo para tenerlo los dos iguales. Perfecto, vamos a repetirlo, esto repetimos. Así me gusta. Activa. La española me salió bravo, ¿no? Mandándote. Muy bien, no. El hombre maneja el mundo, comanda el mundo. Y la mujer comanda al hombre. ¿Quién comanda? ¿Quién tiene el poder? Las mujeres. Entonces, detrás del hombre poderoso hay una mujer. Ah, es verdad. Te doy la razón 100%. Vamos a iniciar con la primera pierna que hemos iniciado. Derecha. No, con la otra derecha. Sale. Bájala un poquito más. Ok, ahí se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me quedo. Firme. Uno, bájala un poquito más. Dos. Y tres, perfecto. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. ¿No? ¿No es así? Claro, ¿cómo que no? Es viceversa. Siempre quieren ganar las mujeres, no es posible. Cambio de pierna. ¿Se va? Ok, se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien, me quedo. Uno, dos, tres. Andrea, ¿cómo te sientes? Bien. No es duro, no es difícil, ¿no? No. Ah, bueno, esto acá se lo puedes repetir más veces y más repeticiones. Vale. Ahora, vamos a terminar con las piernas que inicia. Se va, adelante. Bájalo un poquito más, bájalo. Muy bien, se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me quedo. Uno, dos, tres. Ahí mismo. Vamos con la otra pierna. Uno, dos, bájala más. Tres, cuatro, cinco. Ejercicio, lo pueden hacer todos en la casa. Dime, ¿cómo te sientes? ¿Está duro? ¿Está difícil? ¿Está muy fácil? Este cuéntame. Este mejor, ya. ¿Sí? Activación mañanera. Ah, ok, muy bien. Y por último, el ejercicio de la pierna, el mejor ejercicio para pierna y glúteo. Vamos a estar siempre en la misma postura. Vamos a hacer esto: adelante y atrás. Ok, vamos a iniciar con esto. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Dos. Eso es. Tres. Espacio. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. De eso cambiamos de pierna. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, espacio, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto. Se siente, ¿no? Se siente, esto lo repetimos nuevamente. ¿Marco agua? No, quédate aquí. Vamos a repetir nuevamente. Dura. Ya, baila ella. La mujer baila. Pero aquí la veo muy tímida. No, es concentrada. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo te sientes? No es difícil hoy.
no es difícil. Último, 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 lo repetimos última vez. Último, la última vez. Inicia, inicia. Postura, va. Adelante, atrás. Uno, dos, lento. Pero la pierna tiene que subir. No. Ahí, muy bien, ahí, está bien. Sí, va. Dos, tres, cuatro, muy bien. Va al trabajo aquí en el glúteo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, cambiamos. Ahora sí, la cosa contigo. Primero te guardear la ropa. Ok, te va. Uno, dos, lento, tres, cuatro. Trabajo de glúteo y de pierna lo hemos terminado. Ahora vamos a hacer este para trabajar el tríceps. Está bien, así cuando le voy a pegar una cachetada al marido, al novio. No, aquí no queremos violencia. Claro, sí podemos tener fortalecidos. ¿Qué vamos a hacer, Andrea? Cuéntame la postura, mira. Pecho adelante. Pecho adelante y vamos a tirarnos atrás. Atrás, como si me fuera a sentar, mira. Brava, muy bien, dura los brazos. Ok, uno, dos. Y acá, pie firme, pecho adelante. Y me tiro atrás, mire, doblo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en diez. Tengo una pequeña pausa. Son ejercicios muy prácticos que puedes hacer en casa, ¿no? Cuando no pueden ir en palestra porque llueve, no hay tiempo, porque no hay excusa. Pretty much. Se siente un poquito, ¿no? Ok, vamos a repetirlo nuevamente. El mismo. Ok, se va atrás, se va. Uno, dos, tres, cuatro. Dos más. Se siente, ¿no? Se siente. Tú descansa, aunque tú descanses. El próximo será todavía mucho más interesante. Mírame. Siempre la misma postura. Arriba y regreso atrás, mira, atrás. Piernas permanecen siempre rectas. Muy bien. Nuevamente, vale. Arriba, atrás. Arriba, atrás. Yo miro. Yo creo que es mejor quitar aquí. Atrás. Más atrás el glúteo. ¿Cómo? Aquí. Míralo. Vamos aquí atrás, ¿no? Uh-huh. Arriba, atrás. Arriba, atrás. Muy bien, para empezar está bien así. Perfecto. Fuérmate, párate. Vamos a hacer ¿cuántos? 10. Ok, se va. Se siente el trabajo en el tríceps. Ok, 1, 2, 3, arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para empezar es así. Más adelante, cuando tú tengas más fuerza y más técnica, con los pies derechos. Todo tiene un principio, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Sería así? Derecho, ah. Bueno. Pero para empezar, este movimiento está bien. Despacio. Se llega a la cima. ¿Cómo te sientes? Sientes un poquito el trabajo en los brazos, ¿no? Ok, última vez. Va, se repite. Uno, dos y tres. Arriba, uno, dos. Despacio, tres, cuatro, cinco,
6. Último, último, último. Se siente, ¿no? Ya estamos terminando nuestro entrenamiento del día de hoy. Este ejercicio último que hicimos me gusta, pero vamos a ponerle un grado más de dificultad. Tú descansa. Mírame. Mírame. Punta, camino. 1, 2, 3. Regreso. 1, 2 y 3. Te digo. Adelante. Camina. 1, 2, 3. 3 atrás. 1, 2 y 3. Descansa. Muy bien. Pero las piernas siguen activas. Las piernas sí van. Las piernas van en esta posición, en las posiciones. En las posiciones. 1, 2, 3. Las piernas se dan el impulso. Tras, tras. Sí, se siente el ejercicio, ¿no? Se ve fácil, pero tú lo puedes hacer. Y lo hace padre, lo hace Andrea. Okay. No, Andrea, vamos a iniciar, vamos a hacer. Tres adelante y tres atrás. ¿Ok? Y corro por aquí, muy bien. Ok, se va. Arriba, arriba, adelante. 1, 2 y 3. Hazlo más cortito, más corto. Ok, ahora atrás, atrás, atrás. 1, 2 y 3. Va. 1, 2 y 3. Perfecto. Vamos a hacer el último, en la continuación del segundo que hemos hecho. Mira, arriba, con las dos manos, después de la postura. Adelante, atrás, abierto, como tú quieras. Lo importante es tener la mirada al frente, el pecho adelante, contraer el abdomen. Mira, mira, mira el ejercicio que sigue. Mira, arriba. 1, 2 y 3. Regreso. 1, 2 y 3. Muy bien, te quiero ver. 1, despacio. 2 y 3. Atrás, atrás, atrás. 1, 2 y 3. Párate. Muy bien, perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta. Se ve, es fácil de hacerlo. Parece fácil, pero no, no es complicado. Pero es coordinación. Bueno, muy bien. Vamos a hacerlo nuevamente, nuevamente. Me gusta eso. Va. Arriba, va. 1, 2 y 3. Atrás, regreso. 1, 2 y 3. Descanso. Muy bien, muy bien. Que se sienta el trabajo del tríceps. Del tríceps, del tríceps. ¿Cómo te sientes, Andrea? Bien, bien. Bien. Así lo conseguí hacer. Bien. Dentro del universo no hay nada imposible. Solo hay que probar. Probar, ¿no? Y si no te sabes, reprobar. Reprobar, sí. Nada es imposible, a todos tienen que probar. Intentar, intentar, intentar y todo sale. Hagamos la última vez. Última vez. Va, arriba. 1, 2, 3. Atrás, atrás, atrás. 1, punta. 2. Última vez, vamos. ¿Sí? Atrás. Adelante, adelante, adelante. 1, 2 y 3. Perfecto. Muy bien, muy bien. Andrea. Muchas gracias, Andrea, por hacer este entrenamiento. Última. Gracias a ti. Le recuerdo. Después de cada entrenamiento hay que hacer un poquito de estiramiento. Ahora porque ya no están. Está la guardia que nos está diciendo, Pablo, no puedes meter la cámara a tierra, que hay que pagar la multa. Aquí en Italia todo es multa, entonces tenemos que irnos. Pero a casa puedes hacer stretching. Tengo un video de cómo hacer stretching en 3-4 minutos. Andrea, ¿qué tal? Muy bien. Andrea, tírate un paso, Andrea. Vamos conmigo. Tírate un paso. Ah, muy bien. ¿Cuál, Andrea? Mira, mira, es brava para bailar. Hazme esto, mira. Toca con la mano la punta de atrás, el talón sin doblar la rodilla. Ah, está bien, aquí le bailarina. No, no, está haciendo trampa, atrás, 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 atrás. Mira. Ah, sí, aquí ha sido trampa. Muy bien, muy bien. Por el día de hoy hemos terminado, ¿no? No olvidaste de hacer en casa el tres. Si todavía no te has inscrito a este canal, suscríbete ahora. ¿Qué esperas? Andrea, saludos. Muchas gracias. De nada, Andrea. ¡Viva España! ¡Vaya!